a fin de gestionar acciones para realizar obras que beneficien a la población, la plataforma Tu Gobernadora Te Escucha, encabezada por la máxima autoridad Rosa Vázquez Cuadrado, acompañada de sus funcionarios, llegaron a la provincia de Huarochirí, donde se entabló un diálogo con 32 alcaldes y presidentes de comunidades. Me siento muy contenta de estar acá. Esta es nuestra tierra. Yo estoy muy agradecida a esta ciudad de Matucana, la centenaria ciudad de Matucana. Y porque voy a trabajar en cada uno de sus pueblos y los voy a apoyar. Porque para mí apoyarlos a ustedes es apoyar a nuestros pueblos. Yo le tengo un cariño muy especial a esa gente que no tiene voz, pero que esa voz le ha dado a ustedes, para que ustedes sean quienes lo representen. Llegué a los 128 distritos de la región, y no solamente a sus ciudades, a todos sus pueblos y caseríos. Hasta ahí hemos llegado. Durante la mesa de trabajo, las autoridades locales dieron a conocer sus necesidades. Además, resaltaron la importancia de trabajar articuladamente. Y eso refleja la democracia y el sentir de que quien quiere trabajar hay que darle la oportunidad, sin miramientos, sin egoísmos. Y para mí es importante hablar de estas palabras y reforzar lo que dice nuestra gobernadora, porque dejemos de un lado todos esos egoísmos políticos que no nos llevan a nada bueno. Gracias a nuestro Padre Celestial por dejarnos un día más de vida y de viajar de tan lejos y llegar con buena salud aquí, y definitivamente también hermanarme con los señores alcaldes que también tienen sus diferentes problemáticas, pero yo sé que nuestra gobernadora no le va a cerrar la puerta, sino más bien va a ser consciente porque ella es guarochirana. De la misma manera, los burgomaestres reconocieron esta iniciativa que permite entablar lazos para próximos proyectos a ejecutar. Lo que nuestra gobernadora regional, que es guarochirana, está haciendo un muy bonito trabajo. No tan solo lo ha hecho, el día de hoy lo ha hecho esta plataforma, como por ejemplo con todos nuestros alcaldes de los 32 distritos. Hemos recogido muchas experiencias, muchas cosas, y las cosas también que van a apoyar el gobierno, más que todo a nuestros alcaldes de la provincia de Huarochirí. Y el día de hoy es rescatable. Y agradecer hoy día también por la convocatoria de nuestra gobernadora regional, que hemos estado acá exponiendo nuestras necesidades con las presentes las comunidades, y hemos puesto necesidades y vamos a avanzar lo que es nuestros estudios que nos está solicitando la gobernadora regional. Vamos a coordinar con nuestra parte de equipo técnico para ser viables en nuestro presupuesto, para que el siguiente año ya nos puedan apoyar en los proyectos que tenemos. Muy interesante, sobre todo, que es una forma de gobernar, es una forma abierta, donde la autoridad llega al pueblo a través de las provincias. Eso me parece interesante, y sobre todo que va a tener un buen desarrollo al final. Es así como la actual gestión regional recorre por las 9 provincias con el propósito de priorizar obras al servicio de la población, atendiendo las demandas y dando soluciones de las diversas necesidades.